compré las entradas que estaban rebajadas. Como siempre, vamos a fijarnos también en lo que sería el nexo. El verbo, ahí identificamos el primer verbo en compré, que lo tendríamos aquí, núcleo verbal. El segundo en estaban, muy importante, no perdamos de vista tampoco los verbos copulativos. Con antecedente expreso, como tiene antecedente expreso, probablemente sea un complemento del nombre. Y además, como está separada del resto de la oración por una coma, sobre todo de su antecedente, será de carácter explicativo, puesto que sería un añadido, un extra que tendríamos ahí. A continuación, analizamos también sujeto y predicado. El sujeto, como hemos deducido antes, sería el que, sería ese sujeto. Lo podemos señalar simplemente con una S o poner también SNS. Para evitar también duplicidades, lo ponemos de esta forma. Y a continuación, indicamos que el sintagma verbal predicado sería estaban rebajadas. Como tenemos también un verbo copulativo y un atributo que serían rebajadas, el predicado será nominal. Aconsejo lo de siempre, hay que anticiparse a la jugada, hay que, cuando analizamos un elemento de la oración, hay que tener claro cuándo y cómo y de qué tipo va a ser el siguiente. Si no, corremos el riesgo simplemente de concentrarnos en un elemento pequeñísimo que igual nos puede falsear el análisis, es decir, corremos el riesgo de que los árboles no nos dejen ver el bosque. A continuación, rebajadas, lo identificaremos como un sintagma adjetival atributo, puesto que se puede sustituir solo por lo. Las entradas lo estaban, o que lo estaban, cuyo núcleo también es un sintagma adjetival. A continuación, analizamos lo que sería la oración principal. Empezamos por sujeto y atributo, perdón, por sujeto y predicado, y tendríamos el sujeto de compré sería yo compré las entradas que estaban rebajadas, sería en definitiva un sujeto omitido. El resto sería sintagma verbal, predicado verbal, de tal manera que nos quedaría un complemento de este verbo compré, que serían las entradas que estaban rebajadas. Ese complemento sería un sintagma nominal, la función sería la de complemento directo, ya que se puede sustituir por las. De tal manera que tendríamos, por un lado, el núcleo, que sería entradas, el determinante las,
Y complemento del nombre de entradas sería que estaban rebajadas. Siempre debéis tener en cuenta que dentro de las subordinadas de relativo con antecedente expreso, la mayoría, en su inmensa mayoría, si son complemento del nombre, son complemento en realidad de su antecedente. El antecedente es el nombre al que complementan, del que de alguna forma añaden toda esa información. Una vez que ya lo tenemos claro, ponemos oración principal, compuesta. Sería también una oración, en este caso, personal. Personal, predicativa, activa, transitiva. Vuelvo a decir porque tiene un complemento directo. Y sería enunciativa, afirmativa. A continuación, analizamos esta oración de relativo, que sería personal, sería también atributiva, acordaos siempre de lo que sería de ese verbo copulativo, y luego ya tendríamos que sería a su vez personal, atributiva, enunciativa y afirmativa. Sería todo ello. Realmente. Vamos a borrar esto porque no es necesario tampoco ponerlo. Vemos la siguiente oración. El coche que había alquilado terminó estropeado. El coche que había alquilado terminó estropeado. En primer lugar, determinamos también lo que serían los núcleos verbales, que sería había alquilado y terminó estropeado. Ya desde un primer momento aconsejo que si tenemos, sobre todo si son dos verbos que aparecen juntos, hay que identificarlos de manera separada, si es que realmente pertenecen a oraciones separadas. Y en este caso, dilucidar o pensar qué verbo pertenece a qué oración. En este caso, había alquilado, como está introducido también por este nexo relativo que, pertenecería a la oración subordinada de relativo y como tenemos también aquí un sustantivo antes del nexo de ese pronombre relativo que con antecedente expreso, puesto que tendríamos el coche como antecedente, el coche había alquilado o había alquilado el coche, así lo veríamos también más claro, la función que hace ese que. La función sería, por tanto, también la de complemento del nombre, en este caso de su antecedente, de coche, puesto que selecciona de entre todos los coches el que había alquilado, no el que había comprado o el que le habían dejado, sino el que había alquilado. Y a continuación, voy a borrar también esta flechita del antecedente porque no es necesaria. Y a continuación, una vez que lo tenemos claro, identificamos también la oración, identificamos también la oración principal, que sería también el resto. El coche que había alquilado terminó estropeado. Y analizamos lo que sería ese sujeto y predicado. Siempre que tengamos dudas, podemos sustituir, por ejemplo, el antecedente por lo que sería el, perdón, el pronombre por su antecedente. En este caso sería el coche había alquilado el coche, lo había alquilado. Podemos sustituir, por tanto, lo que sería el que por un lo cual nos indicaría que sería un complemento directo. Y aquí el sujeto, en este caso, de había alquilado sería él o ella. Importante también, que sería un sujeto omitido. El resto dentro de esta oración subordinada sería sintagma verbal, predicado verbal. Meteríamos dentro también el complemento directo, el que como complemento directo porque ejerce una función dentro de ese predicado verbal. Sería ese complemento directo del verbo había alquilado. A continuación, analizamos el sujeto de lo que sería, o señalamos el sujeto de la principal, que sería el coche que había alquilado, todo junto. Sería también ese sintagma nominal sujeto. Sería un sintagma nominal porque el núcleo sería
coche, el determinante sería el, y todo lo que no es sujeto es predicado. Sería sintagma verbal, predicado verbal, puesto que el verbo terminar no es ni ser, ni estar, ni parecer. La gran incógnita la tendríamos en estropeado. ¿Qué sería estropeado? En primer lugar, lo identificamos este núcleo como un adjetivo. Sería un sintagma adjetival. Y en este caso, fijaos que es un sintagma adjetival que va con un verbo predicativo y que a su vez concuerda en género y en número con el núcleo del sujeto, que sería coche. Puesto que yo no podría decir el coche que había alquilado terminó estropeada o terminó estropeados o estropeadas. Por tanto, como concuerda con él y tiene sobre todo un verbo predicativo, sería un complemento predicativo. Recomiendo que lo abreviéis de esta forma, CPVO, para que no haya tantos problemas. Sería un complemento predicativo. Y vamos a pasar a lo que sería la oración principal y la oración subordinada. La oración principal sería una oración principal compuesta, personal, puesto que tiene también, en este caso, sujeto. A continuación, y no menos importante, tendríamos que sería predicativa, activa, intransitiva, puesto que carece de complemento directo. Y a su vez, también sería enunciativa, afirmativa, en cuanto a la modalidad. En cuanto a lo que sería la oración subordinada de relativo con antecedente expreso, que hace la función de complemento del nombre, sería a su vez también personal, puesto que tiene un sujeto omitido, que sería él o ella, sería predicativa, sería activa, también sería intransitiva, aquí lo he puesto como transitiva, en realidad sería intransitiva, puesto que no tiene complemento directo, sería intransitiva y luego la calificaríamos de enunciativa afirmativa. Eso sería. Vamos de oración, la 13. Iremos a ese hotel donde estuvimos, o a donde estuvimos, podría ser el curso pasado. Iremos, aquí esto sería una I, iremos, sería núcleo verbal, estuvimos. Sería otro núcleo verbal. El nexo, que aunque os parezca mentira, es un nexo relativo, puesto que tiene como antecedente hotel. Estuvimos el año pasado, a ese hotel estuvimos el año pasado. Sería ese a dónde. Yo la verdad es que lo pondría más a dónde que dónde. A dónde estuvimos el año pasado, en ese hotel. O a ese hotel, y voy a borrarlo para que veáis que no es necesario tampoco ponerlo siempre. Y a continuación acotamos la oración, que en este caso nos facilita también la coma. La coma nos facilita el acotar también esa oración. Y ahí iría desde a dónde o dónde hasta el final. Esto sería una oración subordinada de relativo. Y como tiene hotel como antecedente expreso, que se puede leer antecedente expreso. La función sería la de complemento del nombre. No os engañéis, porque realmente nos está indicando esa información extra, esa información adicional sobre lo que sería precisamente ese hotel, ese antecedente. A continuación, analizamos lo que sería sujeto y predicado. Nosotros o nosotras sería el sujeto, el resto sería, incluido también el nexo, predicado, sintagma verbal en este caso. Podríamos decir que ese verbo estar no hace la función de, no es un verbo copulativo, sino que es un verbo predicativo que indica permanencia, está cargado de significado. No está vacío de significado para unir un atributo. Lo que hace que el verbo sea copulativo es el atributo. Eso también lo quiero dejar claro. Por tanto, yo prefiero ponerlo como un predicado verbal.
Y a continuación identificamos, por un lado, el año pasado, que sería un sintagma nominal, ya que tiene como núcleo año. Y a continuación sería un complemento circunstancial de tiempo, ya que lo podríamos sustituir por entonces, a donde estuvimos entonces, el año pasado. El resto sería determinante. Pasado sería un adjetivo y por tanto sintagma adjetival complemento del nombre y sería simplemente por ese núcleo adjetival. En cuanto a la oración principal, tendríamos oración principal. Ah, se me había olvidado también. El a dónde estuvimos, a dónde estuvimos allí. Se puede sustituir por allí. Estuvimos en donde estuvimos el año pasado. Podría analizarse también o bien como un complemento circunstancial de lugar o lo podríamos analizar si es, tal y como lo estamos comprobando, si indica el lugar en donde estuvimos el año pasado, lo podemos analizar también como un complemento locativo argumental exigido por el verbo estar. Podría ser, se puede sustituir por allí o ahí, claro, o allí. Hay que tener cuidado. Entonces, lo mejor será ponerlo como un complemento circunstancial de lugar para evitar dificultades, puesto que el a puede estar también omitido. Algo similar encontraremos si analizamos también la oración. Algo similar, pero con distinta función. En este caso, el sujeto será también nosotros o nosotras. Tal y como vimos en el PowerPoint del complemento locativo argumental, en primer lugar, dentro de este sintagma verbal, predicado verbal, nos encontraríamos con un sintagma preposicional que iría desde a hasta el final. Sería sintagma preposicional. Y la función que realizaría en realidad a ese hotel a donde estuvimos el año pasado sería la de complemento de régimen verbal, ya que esta preposición está exigida por el verbo ir, ir a, tal y como aparecía también en esos apuntes. El que sería el lugar a dónde. Siempre lo vamos a considerar si es un lugar a dónde y la preposición está exigida por el verbo, será un complemento de régimen. De hecho, también, si lo sustituimos por un adverbio de lugar, diríamos iremos a allí, a ese hotel a donde estuvimos el año pasado. Y por tanto, desde ese hotel hasta pasado se sustituiría solamente por el adverbio allí. A continuación, identificaríamos por un lado el núcleo, ya sabéis que sigo la nueva gramática para los sintagmas preposicionales, el núcleo que sería a. Y el término o complemento obligatorio de la preposición sería el resto, a ese hotel. De tal forma que ese núcleo principal del término sería hotel, de este sintagma nominal término, precedido del determinante s. A continuación, si analizamos o clasificamos la oración en su conjunto, sería una oración principal compuesta. Sería también personal, a pesar de que esté omitido el sujeto nosotros o nosotras. Sería también predicativa, activa, intransitiva, puesto que en este caso carece de complemento directo. Y además, no sé, yo la clasificaría como enunciativa afirmativa. Más que un deseo, afirma también una realidad futura. Entonces, yo la clasificaría también como enunciativa afirmativa. En lo que respecta a la subordinada, que la tenemos aquí, esa subordinada de relativo con antecedente expreso, complemento del nombre, sería a su vez, sería también personal,
Sería también predicativa, ya he dicho que este verbo estar tiene un valor en realidad predicativo, puesto que no tiene atributo. El atributo es lo que hace que el verbo sea copulativo, si no, no tiene ningún sentido, así de claro. Activa, intransitiva, puesto que no tiene tampoco ningún complemento directo. Y finalmente sería enunciativa, también afirmativa. Y ya por último vamos a ver la acción 15, que sería el perro que se mostraba hambriento ladraba sin parar. Esta tiene alguna complejidad menor. Por un lado, siempre es importante, vuelvo a decir, lo que sería identificar los verbos. En este caso tendríamos, el primero sería se mostraba, también podría ser el perro que se mostraba a sí mismo hambriento. En este caso el reflexivo no tiene mucho sentido desde el punto de vista semántico. Y mostrar y mostrarse sí que tendría también esa lectura de verbo pronominal. Por tanto, mostraba en realidad es se mostraba, es un verbo pronominal que viene de mostrarse, en este caso hambriento, que sería ese núcleo verbal de la oración subordinada. Ladraba, por un lado, y luego, fijaos, hay que tener mucho cuidado con lo que serían esos infinitivos, sobre todo cuando están precedidos de la preposición. En este caso, parar sería un infinitivo, y sería una construcción de infinitivo y una oración subordinada de infinitivo en sí misma que vamos a calificar ya. Sería esa oración subordinada sustantiva, de infinitivo, término también de la preposición sin, que podemos también añadir, si ya lo tenéis claro, no hace falta andarse con más tonterías, y que además podemos incluso dejar ya un poco apañado. Y aquí ya identificar sintagma verbal, predicado verbal parar, no tendría sujeto, sería absolutamente impersonal, ya que parar es un infinitivo, una forma no personal del verbo y no es necesario. Dejamos también el sintagma preposicional abierto para calificarlo más tarde. Y a continuación tendríamos la subordinada, que sería que se mostraba hambriento. Esta segunda subordinada, bastante más extensa que la anterior, iría de coma a coma. Sería una oración subordinada de relativo esta vez, puesto que tiene como antecedente dentro de lo que sería este nexo, este pronombre relativo que actúa como nexo, tendría como antecedente perro. Por tanto, oración subordinada de relativo con antecedente expreso. Y fijaos también, la mayoría de las veces cuando está tan junta de su antecedente, cuando tan solo le separa una coma, pondríamos dos cosas. Para empezar, si va entre comas, explicativa. Las que son especificativas, yo no lo juzgo necesario señalarlo. Y en segundo lugar también sería complemento del nombre. Complemento del nombre del anterior. El perro se mostraba hambriento. Fijaos cómo realmente ese que sustituye al antecedente dentro de la subordinada y a su vez ese que introduce una oración subordinada de relativo con antecedente expreso que ejerce de complemento del nombre del antecedente. Eso hay que saberlo y tenerlo muy, muy en cuenta. Ya nos queda menos. En cuanto al análisis de la subordinada, ese que realizaría la función de sujeto, claramente, el perro se mostraba hambriento, y el resto, desde se mostraba hasta hambriento, sería sintagma verbal, predicado verbal y hambriento, fijaos que es un adjetivo, que es por tanto un sintagma adjetival, ejercería la función de complemento predicativo. ¿Por qué sería un complemento predicativo? Porque para empezar es un sintagma, un adjetivo, forma un sintagma adjetival que concuerda en género y en número con lo que sería el sujeto, que a su vez también sustituye al perro. Es decir, concuerda con el sujeto en género masculino y en número singular. Ya que yo no podría decir, en este caso, el perro que se mostraba hambrienta o que se mostraba hambrientos ladraba sin parar.
porque habría un error de concordancia más que evidente. Así que quiero que lo sepáis. Y ya vamos a analizar lo que sería la oración en sí. Vamos a poner aquí. Creo que me he pasado un poco. Vamos a analizar primero dentro de esta oración principal. Vamos a analizar primero el sujeto, que sería este de aquí, hasta hambriento. Sintagma nominal sujeto. Sería un sintagma nominal porque el núcleo es perro. Él sería determinante. Y luego a continuación tendríamos ese sintagma verbal, predicado verbal, que protagonizaría o que tendría como núcleo el verbo ladraba. Siempre hay que relacionar cada verbo con su oración correspondiente. Y a continuación tendríamos sin parar. Sin parar se puede analizar de dos formas. Yo la voy a analizar de la forma sencilla. Es decir, la voy a analizar como un complemento circunstancial de modo. También se podría analizar como un complemento predicativo. Pero de momento lo veo difícil para vosotros. Así que lo vamos a analizar como un complemento circunstancial de modo, porque sería el perro que se mostraba hambriento ladraba así, sin parar. Se puede sustituir por un adverbio así y yo creo que es la mejor manera. También se podría analizar como predicativo, pero en este momento no quiero añadir más leña al fuego. La oración principal sería también una oración principal compuesta, sería una oración principal personal, sería una oración principal predicativa, activa, importante, intransitiva, ya que carece de complemento directo. Y finalmente sería enunciativa, afirmativa. En cuanto a las oraciones subordinadas, empezaríamos por la de relativo. Tendríamos que sería a su vez personal y sería también predicativa, activa, intransitiva, ya que carece de complemento directo. Y finalmente la calificaríamos de enunciativa, afirmativa. Y para finalizar, la construcción de infinitivo, esta oración subordinada sustantiva de término que tenéis aquí, la voy a analizar aquí arriba para que tengamos más espacio. Y sería, por un lado, impersonal o no personal, ya que realmente no tiene tampoco ningún sujeto que se pueda determinar, ya que el núcleo verbal es un infinitivo. Recordad que cuando es un infinitivo no ejerce jamás de nexo. Simplemente por su mera presencia y posición preferente en la oración ya constituye un tipo de oración, en concreto una oración subordinada sustantiva, una construcción de infinitivo. A su vez también la identificamos como predicativa, activa, intransitiva, puesto que carece de complemento directo, y sería a su vez enunciativa, afirmativa. Y de momento, queridos alumnos, esto es todo. Hasta el próximo vídeo.